García, ya puede pasar. Sí, sí, gracias. Bueno, pero en todo caso vuelvo más tarde. Acabo de recibir un llamado urgente, me tengo que ocupar de un asunto. Está bien, está bien. Dígale que pasaba a saludarlo, nada sí, más. Sí, 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 no se preocupe. Sí, hasta luego. No quiero ir al hospital, no tengo ganas. Basta, cortala, tenés que ir a controlarte, no te vas a curar más, sino. Ah, sí, porque si me voy a controlar, sí me voy a curar, ¿no? Sí, te vas a curar. Te vas a curar. Dale. Ponete la campera. Dale caso a mi capite, no sea. Hola, Franco. ¿Podemos hablar? ¿Le pasó algo a Champion? No, él está bien. ¿Y con qué lo dejaste? Lo dejé en la casona con un montón de gente, si. Rafael no está, si eso es lo que te preocupa. No está solo con él. No, no, no es eso. Mira, pasa, lo que pasa es que justo voy saliendo con Peter y Mika. Hola. Vamos al hospital. Hola. No, no, no hay problema. Yo si querés lo llevo, ¿eh? Me tenés que ayudar con el tema de la escalera y un taxi. No, y ya está. Pero ¿cómo lo vas a hacer allá? No, no. Ay, sí, ¿alguien me va a ayudar o no? Si no, nos quedamos, lo dejamos para otro día. Sí, ah, lo mismo. Dale, dale, dale. Ahora vengo. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, hola. Pasen, pasen. Hola. Chau. Chau. Tranquilo. A ver, apóyate en mí. A ver, para. No sé por qué tuve el impulso de venir a verlo. Pero. Gracias. Se lo ve tan chiquito y. Y me pongo a pensar que va a crecer. Con nuestro papá preso que. Nosotras, ¿no? Para contenerlo, para darle apoyo. Mira, Eugenia, yo no quería dejar pasar este momento. Quiero pedirte disculpas por lo que te dije en el restaurante. Sé que estuve desubicada y quiero. De verdad, perdóname. No. No te lo merecías y. Estaba muy nerviosa, ¿sabes? Quédate tranquila. O sea, yo tampoco me comporté como una lady. Estamos todos muy nerviosos, me parece, José. Todos. Enojada, diría yo, ¿sabes? ¿Estás enojada? Con mi papá. Ese. Sí. Entiendo. Sí, quizás vos sos la más perjudicada en todo esto, ¿no? Sí. La más perjudicada. ¿A vos esto te tomó por sorpresa? ¿Qué cosa? ¿Qué me querés decir? ¿Vos sabías lo que venía haciendo mi viejo? No. No. ¿De verdad que no sabías? ¿De verdad, no? Sé sincera, te lo pido, por favor. Te juro que si yo lo hubiera sabido, yo lo hubiera metido preso antes. De verdad. De verdad, José. Pero no sabía. Es que yo necesito que seas sincera porque hubo tantas mentiras durante tanto tiempo y eso arruinó todas las cosas buenas que tuve, ¿sabes? Todas.
Y si sos la mamá de mi hermanito, yo necesito estar bien con vos. Necesito que no haya mentiras una vez, que no existan. ¿Me entendés? Sí. ¿Y vos te referís a tu relación con Juan? ¿De todo lo bueno que se perjudicó? ¿Qué te iba a decir con Juan? La verdad que ya está. Se canceló la boda y no se puede volver. Lamentablemente no. ¿Y por qué no te reconcilias? ¿Por qué no? Si lo amas. Sí, ya sé que lo amo, pero no se puede. No se puede, no lo puedo mirar a los ojos. Te tienes que poner en el lugar de él, es imposible. No nos podemos mirar. Es muy fuerte lo que pasó y no. Fue un sueño, ¿sabes? Eso fue. Un sueño hermoso. Del cual tengo que despertar. Aunque sea horrible, tengo que despertar. Acá estoy. ¿De qué querés hablar? Me voy. ¿Cómo que te vas? ¿No querías hablar conmigo? Sí, Franco, pero tardaste mucho. Yo no puedo dejar tanto tiempo a Tommy solo en la casona. A ver, para. ¿Me estás ocultando algo? ¿Y por qué te tendría que ocultar algo yo? No sé. ¿Acaso no serás vos el que me oculta algo? ¿Qué pasó con Rafael? ¿Qué le hiciste, Franco? Nada, nada. Ya te dije que con ese tipo no pasó nada. ¿Y por qué tenés tanto miedo? Porque está loco. Porque le disparó a su hijo. Porque casi mata a Serena. Porque está viviendo con mi hijo. ¿Te parece poco? Bueno, tenemos bastante información. ¿Qué pasa? ¿Tenemos un informante en la casona? Bien, ¿usted? ¿Puedo ayudarlo en algo? Sí, estoy buscando al señor Cané. ¿Por qué motivo? Tengo que entregarle una carta. Si me la da, yo se la entrego. Se la tengo que dar yo en mano. ¿Qué pasa? ¿No confía en mí? No lo tome mal. Por favor, apúrese, que tengo poco tiempo, ¿sí? Bueno, como quiera. Espéreme, ya vuelvo, ¿eh? Gracias. ¡Qué sorpresa! Ah, hola, comisario. No, pasaba por acá, justo te vi. ¿Qué haces acá? Nada, un asunto personal. Ah, esta es la casa de Cané, ¿no? Sí, afirmativo. ¿Y vos qué tenés que ver con ellos? No, nada. De hecho, lo que tenía que hacer, ya lo hice. No, porque me pareció que estabas esperando a que te atendieran, ¿no? No, ya terminé. Ah, bueno. Me voy para la comisaría, ¿querés que te lleve? Bueno, pero no lo quiero molestar. No molestás, ¿qué te vas a ir caminando? Dale, subí. Gracias. Mi defendido tiene la firme decisión de llegar a la verdad. Es por eso que, ajustado a derecho, asume sus culpas. Y está dispuesto a cancelar su deuda con la sociedad. Se declara culpable del delito de robo automotor y posterior venta ilegal. Pero no reconoce ningún tipo de responsabilidad en la muerte de la señora Dolores Cané. Por lo tanto, esta defensa solicita la absolución a los cargos de homicidio. Es todo, señor juez. Será justicia. Muchas gracias, doctor. Bueno, es el turno ahora de la parte querellante, doctor Octaviano.
Haga su alegato, por favor. A lo largo de este juicio hemos escuchado testimonios de peritos, testigos y del imputado. Tiene razón la defensa cuando dice que el ex subcomisario Molina no tuvo la intención de matar a Dolores Cané. Pero, ¿importa eso realmente? ¿Acaso no sabía él que con su actividad delictiva ponía en riesgo a sus víctimas? Decir que no la quiso matar es una falacia. El señor Molina era policía y se aprovechaba de su conocimiento de la calle y del accionar criminal para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Es cierto, no la mató con sus propias manos. Pero se imagina lo violento que debe haber sido el asalto, como para que el corazón de Dolores Cané dejara de funcionar. ¿Realmente se puede decir que es inocente? No. No se puede decir. Porque es un criminal. Y de la peor clase. De la que lleva uniforme y arma oficial. Pedimos la pena máxima. No solo para que la familia Cané tenga paz, sino para que sea un mensaje claro para la sociedad. Vestir uniforme no da impunidad. Muchas gracias. Esta corte decide pasar a un cuarto intermedio para luego dar lectura a la sentencia. Gracias. Señor Cané, tome. Se la envía a Molina. Agárrela, por favor.